Muy bien, señores, pues entramos de lleno a este programa que es Lacto Rock, en donde pues les comento que hace unos 15 días más o menos nos lanzamos a la cobertura del Vive Latino dentro de su 19ª edición, gracias ahí también al apoyo de nuestro buen amigo Martín de Farmacias de Descuento, que bueno, pues ahora ya tiene esta otro establecimiento aparte de lo que es Farmacia Vita Farma, que se encuentra a espaldas de la parroquia. Y bueno, esta Farmacia de Descuento se ubica prácticamente a unos cuantos metros del Zócalo, en contraesquina de lo que es el Curato, para que bueno, pues ustedes la ubiquen y por supuesto vayan más cercano, más seguro a lo que es este otro establecimiento de nuestro buen amigo Martín de Farmacias de Descuento, en donde prácticamente podrán encontrar de todo. Y bueno, por otro lado les comento que los originarios de Fresnillo, Zacatecas, Enjambre, fueron de los primeros que pudimos darle cobertura durante el primer día de actividades del Vive Latino, y por supuesto es de las bandas reconocidas como una de las más contundentes de la escena del rock de habla hispana, con exitosas giras por la República Mexicana, Estados Unidos y América Latina. Disfrútenlos una vez más, todos aquellos que estuvieron presentes, y para los que no pudieron asistir, esto fue un poco de lo vivido en la 19ª edición del Vive Latino 2018, en el primer día de actividades. Primer bloque también les tenemos a El Matón Policía Motorizado, que es una de las bandas que les dimos a conocer con anterioridad en uno de los programas de promoción del Vive Latino 2018, y precisamente les traemos un poco de su presentación durante el primer día de acción de este gran festival, en el que por cierto tuvieron participación por primera vez, y fue en la Carpa Doritos, en el que los argentinos tocaron algunas de las canciones de su nuevo disco, La Síntesis o Cómo. Thank you.
Amigos, recuerden que les estamos dando a conocer un poco de las actividades que tuvieron lugar dentro de la 19ª edición de Vive Latino 2018, el pasado 17 y 18 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y para este segundo bloque les quiero comentar que Centaurus es otra de las bandas que aquí les presentamos con anterioridad, y se trata de un combo que amalgama a la perfección diferentes géneros y estilos como la música electrónica, regional y mexicana, y sin duda alguna en este Vive Latino nos regalaron nuevamente una grata experiencia aprendiendo a todos los presentes durante prácticamente toda su presentación, en la que estuvieron llenos de energía. ¡Vamos a volar muy alto! Quiero reventar la historia en mil pedazos. En las armas que me llevará la muerte. Corre por mi cuenta la suerte en mis pasos. De jugar con fuego no me cansaré. Escenario principal, Rock en tu Idioma Sinfónico Volumen 2 se hizo presente con las canciones clásicas del rock hispanoamericano, y en el que en esta segunda parte se han integrado grandes talentos de la música como Sergio Arau, Hugo Rodríguez, Cecilia Teusaint, entre algunos otros, y por supuesto que su participación el día sábado resultó un verdadero y exquisito manjar audiovisual para todos los presentes. Recordar,
por otro lado, Camilo VII se presentó también en la 19ª edición del Vive Latino y con una corta pero sólida trayectoria dentro de la escena del rock nacional, nuevamente demostraron por qué se han posicionado como una de las nuevas bandas revelación. Y aunque nos tocó verlos también en el pasado Festival Catrina a finales del año pasado en Cholula, Puebla, esta ocasión resultó aún mucho mejor su participación, en donde la fiesta no paró y los presentes tampoco dejaron de corear cada una de sus canciones. Muchas gracias, amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar por segunda ocasión en nuestro Vive Latino junto con todos ustedes, en este año tan chido y con tanta gente, ¿no? Y les queremos decir que nunca lo vamos a poder olvidar. En el primer día de la 19ª edición del Festival Vive Latino fue el británico Morrissey, quien en el 2013 por salud canceló su presentación, pero que en esta ocasión y a pesar de las reglas impuestas desde horas antes, como el que se detuviera la venta de alimentos hechos con carne, finalmente el ex líder de The Smiths apareció en el escenario para saldar la deuda con todos sus fans.
para este cuarto bloque tenemos a Noel Gallagher, quien se presentó también en el Vive Latino con su proyecto High Flying Birds, y de hecho aquí les dimos un adelanto en uno de nuestros programas previos de lo que efectivamente fue una gran presentación en el festival, con poco más de una hora de duración, en el que el público se mostró entusiasta coreando cada una de sus canciones de su extinta banda Oasis, transportando a todos los presentes a unos años atrás. Para este quinto bloque tenemos que Panteón Rococó estuvo en el escenario indio y se hizo presente el slam con la presencia de estos señores tras varios años de ausencia en el Vive Latino, a quienes también nos tocó ver en el recién Katrina del mes de diciembre, pero que sin duda presentarse en uno de los mejores festivales del país es totalmente emblemático para cualquier agrupación, por lo que se vivió una gran noche con temas como Acábame de Matar, Vendedora de Caricias, La Carencia y Toloache para mi Negra, entre muchas otras, y por supuesto, aquí les tenemos un poco de ello. No te detengas.
dice así. Bien, ya vamos a cerrar este programa relacionado a algunas de las actividades que tuvieron lugar dentro de este primer día del Vive Latino y que por supuesto aquí les estamos dando a conocer. Y para cerrar este sexto y último bloque les comento que Cali Uchis, la colombiana, quien llegó al Vive Latino pues para celebrar una exitosa noche en la Carpa Doritos con un poco de doo-wop, reggae y R&B, demostrando que bajo sus propios términos sabe hacer muy bien las cosas. Y como también aquí les dimos un adelanto de ella, ahora les dejamos un poco, pero pues ya prácticamente, de su presentación en esta 19ª edición del Vive Latino. Y bueno, fue un evento al cual llegamos gracias al apoyo de nuestro buen amigo Martín de Farmacia Vita Farma, que se ubica a espaldas de la parroquia, pero pues también les comento que actualmente tiene un nuevo establecimiento llamado Farmacias de Descuento, que se ubica a tan solo unos metros del zócalo de la ciudad de Huejotzingo, prácticamente en contraesquina de El Curato, a un costado de la parroquia, para que bueno, pues ustedes tengan una opción más y puedan asistir y comprar, adquirir sus productos farmacéuticos originales o de genéricos, artículos para tocador, para bebé, perfumería, entre algunos otros. Y bueno, pues ahí está la información. Y finalmente, pues les recuerdo que estamos todos los jueves a las 9 de la noche con un programa nuevo, con repetición los días sábados a las 2 de la tarde y por supuesto también los días martes una repetición más también a las 9 de la noche, para que no se pierdan de cada uno de los programas que aquí en Metrópoli Televisión les vamos dando a conocer y que por supuesto también en redes sociales, tanto en YouTube, ahí nos encuentran como Garco Producciones, como en la página oficial del programa por ahí en Facebook, para que nos sigan, se suscriban y tengan a la mano pues la información de cada uno de los videos que vamos subiendo cada semana con respecto a los diferentes festivales y eventos que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país, que se vienen bastantes y son muy buenos, para que bueno, pues ustedes los vayan tomando muy en cuenta y si tienen la oportunidad de asistir, lo hagan, porque sin duda alguna son experiencias que muy pocas veces también se nos llegan a presentar, sobre todo por los diferentes grupos o las bandas que traen cada uno de estos festivales. Así es que chéquenos, síganos en redes sociales y no se pierdan de cada uno de nuestros programas. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenlo muy bien, los esperamos en nuestro siguiente programa. Esto fue todo aquí en Black Tour Rock. You are